parte de una cultura, de una comunidad de vaginas. Hay tantos secretos y tanto misterio en torno a ellas que acaban siendo como el Triángulo de las Bermudas. Nadie se vuelve a reportar desde allá. Para empezar, ni siquiera es tan fácil encontrar a tu vagina. Hay mujeres que pasan semanas, meses y a veces hasta años sin siquiera voltearla a ver. Entrevistamos a una ejecutiva, una directora de empresa, y dijo que estaba muy ocupada y que no tenía tiempo. Ver tu propia vagina, dijo, es un trabajo que te toma todo el día. Te tienes que acostar recargada en tu espalda y para llegar hasta allá abajo debes acomodarte frente a un espejo que esté fijo y que sea de preferencia de cuerpo completo. Tienes que lograr la posición perfecta, con la iluminación perfecta, pero aún así, de alguna manera, se meten sombras por el ángulo en el que estás en relación al espejo. Acabas toda enrollada, con el cuello estirado y con la espalda reventada. Al principio estas mujeres no estaban muy dispuestas a hablar. Les daba un poco de pena. Pero una vez que comenzaban, ya no podías pararlas. En privado a las mujeres nos encanta hablar de nuestras vaginas. Para nosotras es algo muy excitante, en gran parte porque nunca nadie nos había preguntado antes. Hay que empezar por la palabra vagina. En el mejor de los casos suena como una infección. O como un instrumento médico. Enfermera, pinzas, bisturí, vagina. Vagina, vagina, vagina. No importa cuántas veces digas la palabra, nunca va a sonar como algo que quieres decir. Es una palabra realmente ridícula y nada sexy, ¿eh? Si la usas durante el sexo tratando de ser propia y prudente, cariño, hola, perdón que te interrumpa, pero ¿podrías acariciarme la vagina?